Muy buenas tardes a todos. Estamos otra vez en estado de alarma y hoy nos acompaña Fran Carrillo, una de las personas más reconocibles de la política andaluza. Él es portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, también es senador, fue senador en las legislaturas 12, 13 y 14. Y muchas gracias, Fran, por acompañarnos. Un auténtico placer. Muy buenas. Desde luego eres uno de esos políticos que no se esconden ante nada, que habla claramente de todo, y es una de las cosas por las que queríamos tenerte aquí en estado de alarma, porque poca gente, pocos políticos hablan tan claro como tú a día de hoy, y eso desde luego es una virtud, Fran. ¿Cómo tú te sientes distinto al resto en este sentido? ¿O crees que hay una que se peca en la política un poco de querer, no sé, como cerrarse demasiado, como tener demasiados complejos, tener miedo a lo que la gente diga? ¿Te sientes diferente en ese sentido? No, en absoluto. Yo creo que la ciudadanía nos paga el sueldo para que le digamos la verdad y se la digamos de la forma más clara y nítida posible para que la entienda. Y la política, que es un noble arte y ejercicio de servicio público, está para solucionar problemas a los ciudadanos, no para creárselos, y está para decirle la verdad a los ciudadanos, no para engañarles. Y, por tanto, de la forma más nítida posible, sin complejos, definiendo tus ideas, tus convicciones, porque eso es legítimo hacerlo, y dentro de la discrepancia y del debate político, que es sano y vitamínico en una democracia, pues uno tiene que ser consecuente con lo que piensa, con lo que dice, y llevarlo a cabo en las acciones políticas que desarrolla. Y a mí me gusta hablar claro porque desde pequeño me enseñaron que cuando uno habla claro, cuando uno va de frente, cuando uno es firme en la defensa de sus ideales, llega más lejos y sobre todo llega mejor acompañado. Y para eso entré en política, para defender unas ideas, para defender un modelo de sociedad, para defender una idea de España, para defender una idea de defensa de las libertades, pero sobre todo para eliminar una práctica política o para contribuir a eliminar una práctica política que estaba dañando mucho a la sociedad española, la práctica de la corrupción, la práctica de la mentira, la práctica del engaño permanente y sobre todo la práctica del chanchullo, la prebenda y la corruptela. Eso no va conmigo y yo donde esté lo denunciaré. Me metí en el partido que mejor y más denunciaba eso y creo que seguimos siendo el partido que mejor lo representa. Y este que te hablo humildemente, pues intento contribuir a ello. De hecho, tú eres miembro del Comité Autonómico de Ciudadanos, también coordinador provincial de Ciudadanos en Córdoba. Vamos, que tienes un peso ejecutivo dentro del partido. Precisamente quería ir a ello. Fran, ¿cómo está ahora mismo el partido en Andalucía? Desde luego, es uno de los grandes baluartes, ¿no?, de Ciudadanos en España. Están haciendo un excelente trabajo, es algo innegable al frente de la Junta de Andalucía junto al Partido Popular. Pero ¿cómo está realmente Ciudadanos? Las encuestas, desde luego, son pesimistas. Yo sé que vosotros no nos gusta mucho fijaros en ellas, pero ¿cómo está Ciudadanos? Es la pregunta clara y directa. El partido está mejor de que lo que las encuestas dicen y mejor que el resto de los partidos cree. Porque nosotros hemos sido siempre un partido que si no miraba las encuestas cuando nos daban buenos resultados, pues ahora tampoco, porque al final no deja de ser una intención. Sabemos que las intenciones se crean las opiniones, se crean las tendencias, se crean también los estados de ánimo en la población y eso las encuestas contribuyen a ello, los creadores de opinión mediáticos también contribuyen a ello. Pero nuestro trabajo tiene que hablar por nosotros mismos. Hoy, 8 de cada 10 euros de ayudas que han llegado a los andaluces han llegado provenientes de las consejerías que gestiona y lidera Ciudadanos. 8 de las 10 medidas más aplaudidas por los andaluces provienen de consejerías lideradas y gestionadas por Ciudadanos. Hoy, las reformas que está habiendo en Andalucía no se hubieran producido nunca, y repito, nunca, si no están Ciudadanos en el gobierno. La ley de lucha contra la corrupción, contra el fraude, abrir una oficina para proteger al denunciante, que antes el funcionario que veía un caso de corrupción tenía miedo de denunciarlo porque su cargo político superior podía despedirlo. No había nadie que le protegiera. Ahora hay una oficina que le protege. Eso hubiera sido algo posible, hubiera venido a Andalucía, hubiera llegado a otras comunidades como Castilla y León o en Madrid, que estaba a punto de ponerse en marcha, si no está Ciudadanos en las instituciones, nunca, jamás. Porque somos un partido que viene a molestar al corrupto, viene a molestar al privilegiado, viene a molestar al que se enriquece con prebendas y chanchullos. Somos un partido incómodo y como somos incómodo para muchos, nos quieren quitar de en medio. Bien, pues tenemos que reivindicar el orgullo de pertenecer a ese partido incómodo que viene a denunciar, que viene a molestar, que viene a reformar, a regenerar, a transformar las instituciones y la sociedad, siempre dentro de un orden, siempre dentro de la ley, siempre dentro de unas convicciones en defensa de la unidad de España, de ciudadanos libres iguales, pero también digo una cosa, y se lo digo a todos
los andaluces que nos escuchan y que nos ven, todo lo que les gusta de la Andalucía del Cambio, o casi todo, lo está haciendo Ciudadanos. Lo digo porque es verdad que parece que el Partido Popular capitaliza todo el éxito. Es verdad, cuando uno está gobernando parece que su trabajo no está sirviendo de nada, pero nosotros estamos muy satisfechos. Satisfechos porque cuando vemos que las ayudas a la dependencia llegan es porque hay un gobierno de Ciudadanos detrás que las impulsa. Cuando vemos que las ayudas a los autónomos están llegando es porque hay un gobierno de Ciudadanos que las impulsa. Cuando vemos que las inversiones llegan a Andalucía y que se están creando empresas y que se está favoreciendo el tejido productivo más que nunca, cuando digo más que nunca, es más que nunca, es porque hay un gobierno de Ciudadanos que lo hace posible. Cuando se está reformando todo lo que es sector judicial y las ayudas a los municipios están llegando después de congelar a las ayudas muchos años, cuando se ha aumentado la financiación a los ayuntamientos, cuando se ha reducido la deuda que se tenía de 120 millones con el PSOE a 9 millones ahora, es porque está Ciudadanos. Todo esto sería imposible e impensable con un gobierno que no estuviera Ciudadanos. ¿Qué tenemos que decir a la gente? Que para que esto siga así, para conseguir con las reformas, para seguir cambiando Andalucía y, sobre todo, muy importante, para impedir que los corruptos vuelvan, para impedir que vuelvan los que han hundido esta tierra en la miseria, en la pobreza y la dependencia más absoluta, tiene que estar Ciudadanos en las instituciones. Si no están Ciudadanos, los corruptos vuelven. Pero, Fran, algo ha tenido que hacer mal en Ciudadanos, porque efectivamente, como bien decías, a día de hoy, pues la práctica totalidad del mérito se lo lleva al Partido Popular. Pero algo ahí, no sé si será de comunicación, no sé si será por los líos internos que pueda tener el propio partido, no, pero no. Algo realmente, o sea, esto no es una mano negra al final que evite, que, ¿no? O sea, al final es la gente la que vota, es la gente la que hace comentarios en redes sociales, o sea, es el propio pueblo. Pero ¿qué es lo que...? Algo me falla a mí, algo... Si también lo está haciendo Ciudadanos, que efectivamente yo comparto contigo que el trabajo de la formación está siendo prácticamente impecable aquí en la comunidad, pero ¿qué falta? Porque la gente no lo reconoce. Yo me voy a un caso claro. Todo el mundo sabe que en el frente del gobierno socialcomunista está PSOE y Podemos, y las culpas van para los dos y los méritos para la gente que es más progresista, más de izquierdas, van para los dos. Aquí en Andalucía no pasa lo mismo. Aquí en Andalucía, como bien dices, y lo comparto, la práctica totalidad de los méritos se les lleva al PP. ¿Qué está haciendo mal Ciudadanos? Explicar mal lo que hacemos bien. O no explicarlo. Porque al final la política se resume en dos cuestiones. Gestión de recursos humanos y comunicación. Si tú tienes un capital humano que no potencias, que no cuidas, que no mimas, que no alientas, que no incentivas y al mismo tiempo no comunicas aquello que haces y que haces bien, pues como formación política tiendes a la desaparición. Y eso es lo que nos está pasando. Teníamos y seguimos teniendo mucho capital humano bueno, que en algunos casos no estamos sabiendo cuidar, que en otros casos no estamos sabiendo rentabilizar. Pero esa es una vía. La otra vía es que todo lo que estamos haciendo bien, que la gente te lo cuenta, en muchos casos cree que lo ha hecho el Partido Popular. En otros casos cree que lo ha hecho la Divina Providencia. Y en otros casos las circunstancias. Oiga, no, lo ha hecho porque está Ciudadanos en las instituciones. Le podemos caer mejor o peor, pero tenga por seguro que nosotros no nos casamos ni con unas siglas, ni con una ideología precisa, aunque tengamos convicciones, ni tampoco con un carné. ¿Por qué esto no se traduce en resultados? Porque a día de hoy se habla más de los errores que comete Ciudadanos, que muchos de ellos no son ni siquiera achacables a Ciudadanos, veas el caso de Granada, que aquello que está haciendo bien Ciudadanos. Y esto es un problema que tenemos que reflejarlo. Y otro también importante, porque es imposible avanzar así. Ninguna organización avanza si no lo hace. La autocrítica. La autocrítica para decirle a los españoles, a nuestros votantes y a nuestros militantes, nos hemos equivocado. El trayecto que hemos seguido los últimos meses nos hemos equivocado. Y a partir de aquí, borrón, cuenta nueva, y el Ciudadanos original, el que denunciaba todo lo que era denunciable, el que molestaba al privilegiado, al poderoso, al corrupto, ese Ciudadanos que no se avergonzaba de nada, ese Ciudadanos que cogía la bandera de la regeneración, que cogía la bandera de la transparencia, de la limpieza, que levantaba la bandera de la unidad de España, la decía no libres iguales, sigue vigente, sigue vivo, está ahí, con otras caras, con otra estructura, pero sigue vivo. Sigue vivo mientras tengamos ese espíritu y mientras haya caras reconocibles que defiendan eso. Y esto ahora mismo va de lo siguiente, de la lucha permanente que hay, no en España, en el conjunto del mundo, entre los que defendemos la libertad y los que vienen a cargársela. Y ahora mismo
la única forma de luchar contra todos los sismos posibles que hay, comunismo, socialismo, fascismo, sanchismo, nacionalismo, populismo, la única solución a eso y receta se llama liberalismo. Pero liberalismo no como un concepto abstracto, no, no. La defensa de la libertad del individuo en todas sus esferas. Libertad para que decida cómo quiere vivir y cómo quiere morir. Libertad para que decida en qué lengua quiere hablar. Libertad para que decida dónde quiere vivir, qué se quiere poner, qué quiere comer. Libertad también para que profese la religión que desee, para que tenga la condición sexual que le dé la gana sin que le mire, para que tenga los mismos derechos y las mismas oportunidades que cualquier otro ciudadano, para que en función de donde viva no tenga unos privilegios o unos derechos diferentes. Libertad. Y esa libertad hoy es la que te garantiza tener futuro y tener progreso. Hoy la libertad es progreso. La libertad sigue siendo la herramienta más popular. Y frente a eso hay unos modelos estatistas de diferentes ámbitos, a izquierda o a derecha, que intentan limitar la libertad, que te intentan coartar, que te dicen, no, no, eso que tú haces es incorrecto, tienes que ir por aquí. No, esto que tú dices no es verdad, tienes que pensar así. No, esto que tú dices es un bulo, tienes que creerte esto. Oiga, a mí esto solo me lo dice la ley, un juez. No, no me lo dice ni una agencia antibulos, no me lo dice ni una corriente política, no me lo dice ni un medio de comunicación o no me lo dice una figura, por muy reconocible que sea. Libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de vivir como uno quiera. Eso es ciudadanos. Y esa capacidad de denuncia, esa capacidad de desvergüenza a la hora de afrontar ciertos problemas, esa forma de cambiar España, de modernizar España, de reestructurar España, no la ha tenido nadie en 40 años nada más que este partido. No podemos perder eso. Ahora bien, ¿qué le tenemos que decir a la gente? Perdón por las equivocaciones y los errores cometidos, que han sido muchos y varios. Y segundo, todos los partidos se equivocan. Si le dan 20 oportunidades al PSOE y 20.000 oportunidades al PP, y ya no digamos a Partido Nacionalistas, oiga, el partido que viene a ofrecerle una vida mejor y que no tenemos ni banderas de corrupción, ni banderas de chanchullos, ni de prebendas, y que efectivamente en Europa se demuestra, por ejemplo, estamos defendiendo la legalidad, la Constitución, la unidad de España, el futuro, la educación para todos, una buena sanidad, un buen progreso económico, oiga, denos más votos de confianza, porque aquí hay gente válida que ha dejado su trabajo para embarcarse en un proyecto interesante, en un proyecto importante, pero sobre todo en un proyecto definitorio y decisivo para España. Cuando hablabas hace unos minutos de cómo destruir esta política de los sismos, uno de estos sismos que comentabas era el fascismo. ¿Hay fascismo en España? Hay fascismo en España cuando uno va a Cataluña y ve el nacionalismo. El nacionalismo catalán, eso es puro fascismo racista y xenofobia lindando con el nazismo. Sí, sí. Cuando te señalan por pensar diferente, por hablar diferente, cuando te persiguen, cuando te agreden, cuando te calumnian, cuando te acosan y cuando, en definitiva, te obligan a irte de tu propia ciudad, de tu propia comunidad, tu propio territorio, tu tierra, te obligan a irte como un apestado, simplemente por defender la lógica, el sentido común de un territorio que pertenece a una nación, a la única nación que hay ahora mismo, que es España. Cuando eso sucede, y lo hacen partidos que dicen que son antifascistas, no. Hoy, los movimientos antifascistas y los partidos que se declaran antifascistas están más cerca del fascismo que todo lo contrario. Porque no toleran al discrepante, no toleran al que defiende la ley, la Constitución y sobre todo el sentido común. No toleran que le lleven la contraria, pero no lo toleran desde la palabra, no lo toleran desde la agresión. Eso es fascismo. Y hoy el fascismo está en las instituciones en Cataluña, pero hay otro ismo peor, que es el comunismo, que es la otra ideología totalitaria, asesina, que solo ha causado muerte y miseria a lo largo de un siglo. Y que se ha normalizado en este país, se ha blanqueado en este país. Tenemos a ministros que glosan y que loan la figura de dictadores asesinos. Y no pasa nada. ¿Se imaginan en ese país que hubiera en el Consejo de Ministros ministros representantes de España que glosaran la figura de dictadores del pasado de otros territorios? Es que eso sería impensable.
es que sería denunciable. Y sin embargo, no pasa nada. El comunismo está gobernando en España. Está la institución. Me dirán, no, es, no me digan que Podemos es comunismo. Sí, es comunismo. Si han salido sus líderes a defender a la revolución cubana del tirano Fidel y de toda su, su cohorte de sátrapas. Y mira lo que está pasando en Cuba. Y hay miserables, miserables que hoy en día niegan que en Cuba haya una dictadura. Hay miserables que siguen diciendo que aquello... Hay imperfecciones dentro de una democracia. Después de 62 años de eliminación de libertades, de eliminación de progreso, en la que el principal bloqueo no es de Estados Unidos a Cuba, es de Cuba, del propio régimen cubano a su propia población. Eso sí que es un bloqueo. Cuando le llegan ayudas que se lo están quedando las élites. Pero el comunismo de aquí, el comunismo que manda, el comunismo de los Garzón, de las Belarra, de los Iglesias, de los Monedero y de toda esa gentuza, ese comunismo no es el comunismo, de, digamos, ideal o utópico que construyen. No, es el comunismo en el que ellos quieren dirigir al pueblo pobre, al pueblo subsidiado, al pueblo dependiente, mientras ellos, la élite, viven como ricos. Porque son socialistas que quieren socialismo para los demás, pero para ellos el capitalismo. Porque son comunistas o socialistas, pero no son tontos. Para ellos el capitalismo. Y eso es su maldad. Por eso, en una sociedad libre, defienden el capitalismo. Por eso, en un país capitalista, defienden el comunismo. Pero no lo defienden allí, lo defienden aquí. Porque no son tontos. Y eso es lo que hay que denunciar. Hay que denunciar su mentira, su impostura, su desvergüenza. Entonces, cuando me dicen, oye, es que el fascismo de Vox... Vox es populista, es conservador, es reaccionario en muchos casos y la mitad de las cosas que ahora pregonan la oposición saben que no lo pueden hacer gobernando. Pero el problema de hoy en las instituciones se llama el comunismo que hay en muchas zonas de España y el fascismo en Cataluña del nacionalismo catalán y el racismo reaccionario del PNV en el País Vasco y el filoterrorismo de Bildu, socio de este gobierno socialista y comunista. Eso es lo que hay que denunciar, eso es lo que hay que reseñar, que no vamos a dejar que lo blanqueen, que no vamos a dejar que pase a la historia como algo normal lo que es una anormalidad democrática. Bildu es un partido heredero de los asesinos. El PNV es un partido racista que ha envenenado durante un siglo las mentes de aquellos ciudadanos creyendo que era lo mejor posible para su tierra, que viven de privilegios medievales, fiscales medievales, al igual que Navarra y al igual que Cataluña. Y nosotros somos un partido que lo decimos en Andalucía, en Madrid, en Cataluña, en Navarra y en el País Vasco. No queremos privilegios, ni cupos, ni cupas, ni fueros, ni fueres, como diría Montero. Nos da igual. No queremos privilegios. Bueno, cuando todo el terremoto político que comenzó en Murcia, desencadenado por Ciudadanos, es algo innegable, al final se sintió en prácticamente toda la península, en prácticamente todos los principales ayuntamientos fuertes, incluso en parlamentos autonómicos. Tú dijiste una frase aquí en el Parlamento andaluz que fue muy sonada: estoy hasta los cojones de todos nosotros. ¿A quién te referías? Porque, claro, bueno, ya las he explicado en alguna ocasión, pero para que lo escuchen nuestros oyentes en estado de alarma, también que lo entiendan, ¿a quién te referías realmente? Porque, claro, la sensación en un primer instante era que te referías a Ciudadanos. No, a todos nosotros, a la clase política, a todos. Y nos metimos a nosotros, a mi partido el primero y a mí el primero, porque dábamos vergüenza. Estaba muriendo gente. Teníamos el dato de las personas que estaban muriendo en Andalucía, en el conjunto de España, gente que estaba cerrando su negocio de años y años, el sueño de toda su vida, porque no podía llegar a fin de mes y ya no podía mantenerlo, personas que estaban quedando sin trabajo, personas que estaban pasando frío con el peor temporal que ha sufrido en Madrid y España en muchos años, y la clase política se dedica a mociones de censura, adelantos electorales, acuerdos bajo mano para ver quién se pone. Oiga, que no estamos aquí para eso. Que yo no entré aquí para eso. Y si lo tengo que denunciar también, de mi propio partido lo denuncio. Que nosotros entramos para cambiar la política y para mejorarla. Pero para mejorarla no siendo igual a los que estaban aquí y la estaban empeorando. Para mejorarla denunciando cualquier tipo de oscuridad que hace que en vez de solucionar el problema del ciudadano, se le cree otro mayor.
que yo entré aquí para que el ciudadano pagara lo menos posible, tuviera los mejores servicios posibles y tuviera la mayor libertad posible. Para eso entré en política. Y yo no quiero ver que mientras un compatriota mío pasa hambre o fallece o tiene un familiar en la UBI o cierra su negocio o no sabe cómo pagar ni llenar su nevera, ver a la clase política a la que yo represento encerradas en despachos para ver a quién coloco, a quién no coloco, si adelanto electoral y haciendo cábalas de ajedrez. Yo estoy cansado de esa política. Y eso no era Ciudadanos ni es Ciudadanos en el fondo. Eso es la vieja política. Y yo no creo en la vieja política. Yo creo en la altura política. Y la altura política la pueden tener todos, en todos los partidos puede haber gente con altura política, con miras políticas, con liderazgo político, pero sobre todo con una idea de país, de nación, de Estado, de sociedad, de futuro, de progreso, para conservar lo que hay que conservar y para avanzar en lo que hay que avanzar. Pero un país no avanza cuando primero se prioriza la burbuja del que cree que vive en un mundo aparte y se encierra en despachos para repartirse el país y no las soluciones de la calle. Eso es lo que a mí me indignó ese día. Que yo veía a mi lado a gente morir, a gente que no llega a fin de mes, a gente que perdía su trabajo, y veía a mis homólogos en otros despachos repartiéndose una comunidad autónoma o repartiéndose escaños. ¿Esto qué es? Entonces, ese día estallé. Estallé porque para mí la política no es eso. Eso es envilecer la política. La mayoría de los políticos, no son así, no somos así. Nos dedicamos 24 horas, 7 días a la semana a trabajar, escuchar y solucionar los problemas de la gente. Y los que me conocen pueden dar fe de lo que estoy diciendo. De lo que ese que te habla está trabajando y ayudando y escuchando y sentándome con todos. Y si mañana mi partido entra en eso, seré el primero que lo denuncie. Oiga, yo no soy de partido, yo soy de país. Mi partido es España. Mi partido son los españoles. Y creo que el que mejor puede defender sus intereses se llama Ciudadanos. Pero si mañana mi partido cae en el envilecimiento en el que han caído otras formaciones políticas, si cae en la vieja política y si pacta con nacionalismos, yo seré el primero en denunciar eso. Porque esa no es la política que necesita la sociedad española. Y dicho eso, sigo creyendo que es el mejor proyecto que ha tenido este país en 40 años. Y sigo creyendo, sigo convencido y sigo defendiendo que si Ciudadanos no está en las instituciones, España es un país mucho peor. Porque el único que garantiza reformas, sin ningún tipo de privilegio, sin ningún tipo de contrapeso, sin que haya intercambios, ni que tú me pones aquí, el único que garantiza que tengamos un futuro a todos los niveles es Ciudadanos. Cojan a los principales nombres de esta formación política y vean la vida que tenía antes de entrar en política. Una vida mucho más cómoda, una vida mucho más fácil, una vida sin ningún tipo de contratiempo ni preocupaciones. Dejamos nuestro trabajo para embarcarnos en un proyecto que significa que hasta que no cambiemos España no vamos a parar. Y el día que la cambiemos, el día que la transformemos, el día que la modernicemos y echemos a los corruptos y echemos a los que se aprovechan de España, ese día podremos volver tranquilamente, con la conciencia tranquila, a nuestro trabajo. ¿Te ha traído esta autocrítica o, digamos, esta crítica a, también, aunque sea de rebote, a tu propio partido? ¿Te ha traído problemas a nivel interno? Me ha traído más para bienes que problemas. He tenido más felicitaciones y más estoy de acuerdo contigo, Frank, que problemas. Me ha traído alguno. Algunos que no les gusta la autocrítica, algunos que confunden la lealtad con el palmerismo y que creen que por ser crítico uno ya es desleal. Y yo creo que una organización avanza y crece cuando se es crítico, cuando uno dice lo que piensa, cuando uno propone mejoras para avanzar y no cuando uno aplaude todo lo que sucede, aunque lo que esté sucediendo no esté bien. Así no avanza una organización. Así una organización se encalla, se pudre y acaba por desaparecer, sobre todo cuando no tiene una estructura que soporte todo eso, ¿no? Entonces, yo a la gente que, y puedo decirlo sin ningún tipo de preocupación, yo tuve mensajes, llamadas, audios por todas las redes y plataformas sociales de militantes y cargos de dentro y de fuera de España, alabándome ese discurso y alabándome esa intervención. Y alguno de ellos diciéndome, perdona que no haga público el apoyo, pero ya sabes cómo funciona esto. Y la gente que me escribió en privado, es verdad que tampoco lo hizo público, pues, diciendo que no tenía que haberlo dicho,
pues entiendo que tendrá sus razones para discrepar. Yo no digo que tenga razón, yo no digo que esté en posesión de la verdad, simplemente expresé un estado de ánimo que creo que era el estado de ánimo de la mayoría de los españoles. Es más, todavía no he contestado, todavía tengo por contestar, creo que hace ya 4 meses de ese discurso y todavía tengo en mis diferentes plataformas sociales donde tengo perfil, tengo mensajes que todavía no he contestado de gente anónima felicitándome y agradeciéndome esa intervención porque hablaba por boca de muchos españoles que lo estaban pasando mal y estaban sufriendo. Y estoy contestando todos los días, contesto unos pocos, pero es que fueron muchísimos. Si te digo que fueron centenares y centenares y centenares, me quedo corto. Es que yo soy así. Es que yo hablo claro, defiendo claro lo que creo y a lo mejor cuando no he estado en política y he estado detrás de la política, pues no se veía tanto esa claridad o a la hora de yo ayudar a mis clientes políticos, se lo decía igual de claro. Lo aplicaban o no, pero yo lo decía igual de claro. Lo que pasa es que yo no era la voz que lo decía. Ahora sí soy la voz y represento a un partido y a unas ideas y a unas convicciones. Pero hay algo que no debe cambiar en la vida, que es la moral, es la ética, es la firmeza, es la capacidad de decir las cosas sin complejos y sobre todo es la denuncia. Uno que está en política está para solucionar problemas y denunciar lo que no funciona. Si pierdes esa capacidad, pierdes tu espíritu y al final acabas siendo uno más. Entonces, para mí en una organización hay dos cosas que no funcionan, dos perfiles de personas que no funcionan ni van conmigo. Y yo en mis años en la empresa privada nunca lo he aplicado. Para mí, una organización no funciona si se rodea del perfil que yo llamo el binomio PP. Ni palmeros ni puñeteros. Tiene otro nombre lo de puñeteros, pero por decencia léxica no lo voy a decir. El palmero no hace que una organización funcione porque lo que hace es meter en una burbuja a aquel que toma decisiones y le aleja del contacto con la realidad. No. A tu superior tienes que decirle lo que funciona, pero sobre todo lo que no funciona. Dale tu punto de vista con libertad, pero sobre todo decirle aquello que se puede mejorar. Con respeto, con educación, también sabiendo la jerarquía que hay, pero no aplaudiendo todo lo que hace, sobre todo cuando sabes que lo que hace está haciendo mal. Pero tampoco está el otro extremo, el puñetero que está todo el día denunciando a una persona lo mal que lo hace e intentando por todos los medios que eso no funcione o se caiga. Los dos perfiles son igual de tóxicos y de nocivos en una organización. Bien, pues a mí no me gustaría una organización así. No me gustaría que Ciudadanos o cualquier organización que tuviera como objetivo la defensa del bienestar público y del bienestar general funcionara así. Fran, y nos quedan unos minutitos. Hay dos asuntos por los que no quiero que se nos pasen por encima. En primer lugar, te quiero preguntar por, a poquito que se te conozca, a poquito que se revisen un poco todas tus declaraciones y sobre todo que se baje un poco en tu timeline, por ejemplo, en tu Twitter. Se ve que dos de las personas que más has admirado o has compartido muchas cosas con ellas son el propio Albert Rivera y Toni Cantó, que recientemente también dejaba la formación. Entiendo que han sido para ti dos golpes, el primero ya pasó hace mucho tiempo, pero dos golpes fuertes. ¿Les echas de menos? ¿Qué supone esto bajo tu punto de vista para la formación? ¿Sería buena su vuelta, la de tanto Albert Rivera como Toni Cantó? Bueno, yo creo que cualquier formación política o un país como España que pierda a un líder como Albert Rivera, pues lo tiene que sentir. Porque Albert, con sus virtudes y sus defectos, nadie le puede negar su capacidad para haber atraído e ilusionado a millones de personas que confiaron en él y confiaron en un proyecto. Yo creo que los últimos meses de Albert Rivera en política han sido demasiado injustos con su trayectoria. Creo que se está juzgando muy negativamente la figura de Albert Rivera por los últimos meses, cuando nadie ha valorado la trayectoria de 15 años, en la que una persona se ha vaciado, ha defendido un proyecto de la nada, lo ha exportado, y yo tuve la suerte de vivir gran parte de ese proceso con él. Me invitó a formar parte del comité fundador del Movimiento Ciudadano, que fue la plataforma que sirvió de expansión de Ciudadanos para que fuera de Cataluña viéramos si había posibilidad de construir un espacio alternativo al bipartidismo. Lo vimos, lo notamos, lo palpamos, llenábamos por donde íbamos por España, palacios de congresos, teatros, veíamos que la gente quería un cambio en España y Ciudadanos capitaneaba esa tercera vía, esa España diferente, y eso fue obra de muchísima gente liderada y capitaneada por Albert Rivera.
Por eso yo creo que sus últimos meses, la valoración de los últimos meses ha sido muy injusta, sobre todo porque parece que fue el culpable de que no se llegara a un acuerdo con Sánchez para los 180 escaños y un gobierno de PSOE con Ciudadanos. Ese mantra se ha extendido tanto que parece que es difícil ya o casi imposible derribar. Bueno, no fue Rivera quien no quiso estar con Sánchez, fue Sánchez quien no quiso estar con Rivera ni con Ciudadanos. Fue Sánchez el que nos dijo, mis socios Podemos, yo voy a gobernar con Podemos, os abstenéis o votáis a favor. Y nosotros dijimos que no, que con Podemos no queríamos ir a ningún lado. ¿Ven cómo la historia cambia? Eso fue así, eso fue así. No fue Rivera quien se negó a pactar con Sánchez. Pero también, también un poco mi cuestión es, bueno, realmente también el propio Rivera dijo al electorado que ellos no iban a pactar con el PSOE, al tiempo como que empezó a filtrar con el PSOE. Yo creo que eso también hizo un poquito, a lo mejor, daño. Seguramente, seguro, seguro. Sí, hemos cometido errores, hemos cometido errores de estrategia. Claro, hay mucho votante que votó a Ciudadanos diciendo, bueno, estos tíos ya me han dicho que bajo ningún concepto van a pactar con el Partido Socialista, llegan las elecciones, al final llega este filtreo extraño que parece que sí, que, o sea, que sí que estaba dispuesto a Ciudadanos. Yo creo que eso a fin de cuentas, le tuvo que hacer bastante daño a la formación. Sí, seguro que hemos cometido errores también en los pactos autonómicos y pactos municipales, seguramente, porque se nos vio como que solamente íbamos hacia un lado. Seguro, seguro. Si al final el liberalismo no es estar en un lado, el liberalismo es estar con la libertad. Si el que está a tu lado se va al monte, tú no te vas hacia allá para parecer que estás en el centro. Tú te mantienes donde te mantienes. Y si el que está a tu izquierda se va al monte, tú te mantienes donde te mantienes. Y eso no es el centro, ni es la equidistancia. Eso es la defensa decente de unos principios. En este caso, los principios liberales, que son los que mejor hoy necesita y vienen bien a España. Pero en aquel momento explicamos muchas cosas mal. Si cuando Sánchez nos dice que no, que sus socios Podemos, vamos y explicamos a los medios de comunicación los españoles lo que nos ha dicho Sánchez, en ese momento, pues seguramente las cosas hubieran cambiado. Lo explicamos en el Congreso, pero hay un discurso muy célebre de Rivera un mes después de esa reunión en la que dice a los españoles lo que va a pasar. Y dice, la banda de Sánchez tiene un plan, y el plan es este, y esto es lo que va a pasar. Y habló de lo que iba a pasar con los indultos, habló de lo que iba a pasar con sus socios, habló de las prebendas que se iban a pagar, de los pagos políticos, lo habló todo. Pero estabais dispuestos a pactar con ellos. Pero lo habló no porque tuviera una bola de cristal, es porque se lo había dicho Sánchez. No, sí, claro. Claro, entonces, cuando yo le digo a muchos periodistas y a muchas personas, no es que haya error, digo, pero entonces ese discurso, ¿por qué lo dice? Ese discurso lo dice porque él ya sabía lo que iba a hacer Sánchez, por eso le dijimos que no a Sánchez. Porque con ese proyecto de país, con esa propuesta de país, nosotros no podemos ir a ningún lado. Nosotros, ¿dónde vamos con Podemos? ¿Dónde vamos con Bildu? ¿Dónde vamos con Esquerra? ¿Dónde vamos con toda esa gente que es enemiga de España, enemiga de las libertades, amiga de los privilegios, amiga de las corrupciones, amiga de los totalitarios y de los dictadores que hay por el mundo? ¿Dónde vamos con esa gente? Amigos que defienden los asesinatos de ETA, ¿dónde vamos con esa gente? A ningún lado, ni a cobrar una herencia, ni ola, ni agua a esa gente. No quiero saber nada de ellos, no debemos saber nada de ellos. Lo que hay que hacer es reformar la ley electoral para que esa gente no tenga poder en el Congreso y acabe controlando los gobiernos centrales. Entonces, nos equivocamos a la hora de explicarlo, pero no nos equivocamos en la firme línea de mantenernos donde estábamos, que es en la defensa de una España de ciudadanos libres iguales. Sánchez no quería eso. Sánchez quería una España de ciudadanos no libres y no iguales. Es decir, una España balcanizada. Una España donde, en función de donde vivas, tienes unos privilegios u otros. Pues nos negamos a eso. Y como nos negamos a eso y lo explicamos mal, pues los españoles nos castigaron. Por eso tenemos que hacer más pedagogía muchas veces en aquello que estamos haciendo. Y nada, Fran, para terminar, última pregunta, ya con esto te dejo tranquilo. Ahora mismo, con lo que muchos especula, es con quién va a ser el candidato de Ciudadanos aquí en Andalucía. Hay dos nombres propios por encima del resto, son Juan Marín, que es el actual líder de Ciudadanos, pero también se habla mucho, se especula sobre la consejera de Igualdad, que bueno, todo el mundo sabe que no tiene muy buena relación con Juan Marín y Rocío Ruiz. ¿Podría haber más nombres propios que tú conozcas? ¿Podrías ser tú uno de estos nombres propios? No. Mira, tanto Juan Marín como Rocío Ruiz son dos grandes consejeros, dos grandes compañeros que están haciendo una gran labor en Andalucía. La prueba es que son dos consejerías muy bien valoradas por los ciudadanos, por todas las reformas y cambios que está habiendo. Y ahora mismo lo que importa es que el proyecto que venga para Ciudadanos en Andalucía sea un proyecto que venga para seguir transformando y modernizando Andalucía, pero sobre todo que sea un proyecto que venga a frenar, al PSOE de la corrupción, al PSOE de la compraventa de voto,
al PSOE de los escándalos que han hecho que mucho dinero vaya a cuestiones inmorales y ilegítimas, al PSOE sanchista, porque el sanchismo andaluz ha llegado a Andalucía. La delegación de Sánchez en Andalucía ahora gobierna el PSOE, y eso es lo que tenemos que evitar. Y quien evite eso será un buen proyecto de Ciudadanos para los ciudadanos. Y en eso estamos trabajando. Ahora mismo los militantes, si se abre un proceso de primarias, hablarán en su momento, elegirán a la persona que considere más adecuada para dirigir ese proyecto, ese destino de seguir transformando Andalucía, y quien elija a los militantes, los demás, tenemos que estar detrás de esa decisión y apoyando a la persona que liderará ese proyecto junto con la presidenta de nuestro partido y el proyecto nacional, que es un proyecto de futuro. Eso es lo que queremos. A partir de aquí, mientras trabajemos todos juntos y con unidad, todo irá mucho mejor. Así funciona una organización. Y el liderazgo no se demuestra con palabras. El liderazgo, sobre todo, se demuestra con ejemplos, se demuestra con acciones, se demuestra con proyectos y se demuestra con el día a día. Y eso es lo que intentamos hacer, modestamente. Pues Fran Carrillo, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, senador en la 12ª, 13ª, 14ª legislatura, también eres coordinador provincial de la formación en Córdoba y coordinador autonómico. Muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por ser tan claro, y esperamos verte pronto por aquí. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer y, como siempre, sin complejos. En la vida, cuando se va sin complejos y de frente, todo es mucho más fácil y, sobre todo, se llega mejor, más lejos y mejor acompañado. Muchas gracias por vuestro tiempo. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por seguir ahí con nosotros en Desmontando el Chiringuito Andaluz, y nos vemos la semana que viene. Seguiremos desmontando todas las tropelías. Hoy no hemos tenido apenas tiempo para hablar de las últimas corruptelas, pero iremos a ello. Esta última semana ya hemos contado, de hecho, que ha habido 3 alcaldes que están condenados por corrupción, exactamente por prevaricación de Izquierda Unida, y que se mantienen al frente. No os lo vamos a dejar sin contar, la semana que viene vamos con ello. Y lo dicho, muchísima suerte a todos, muchas gracias por seguirnos y nos vemos la próxima semana. Usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Es una vergüenza que la extrema derecha media. ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan. Bueno, pues nos han roto el móvil, nos acaban de romper el móvil por detrás. edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción, lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña, y lo doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y, como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Fact News Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os abrirá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.